que también dijimos a todos aquí, Secret. Y el día de hoy estamos en un nuevo juego, como pueden ver, estamos jugando Rainbow Six Siege. La gente está hablando por el voice chat y espero que no se me escuche. Pues sí, es un juego que he tenido muchísimas ganas de jugar. Espero que los que estén hablando sean party y sean buenos y todo eso. Esta es mi primera partida, por cierto. Entonces, como que yo, como no sé jugar y todo eso, voy a quedarme con personajes que sean como fáciles de manejar y todo eso. Y cómo se llama, quedarme más que nada en el objetivo para esta parte de defensa, porque como digo, no soy como que de lo mejor. Espero que esta gente que sí sepa jugar y todo eso medio nos diga o medio avise cómo. Ups, soy malo. Lo bueno es que no le pegué a ninguno de mis compañeros, así que eso es suficientemente bueno. Para los que no sepan, esta es la parte de defensa. Tenemos que como cubrir entradas y todo eso para evitar que los enemigos entren a nuestro objetivo, que son dos bombas. Lo cual no sé si vamos a como que todos cubrir una, o porque están todos ahí y ninguno acá. Creo que yo olvidé como que poner mis cosas acá. Rook, que es el personaje. Sorry, I forgot. So kind of him to give out free t-shirts. I hear a shield up. Because they're being trash. Aquí más o menos puedo ver como varias cosas. No estoy del todo como confiado en mi posición y todo eso, pero bueno, para los que no sepan del juego, pues tampoco tiene exageradamente como muchas cosas detrás. A crew just ran up to me and I'm not even gonna. I'm so fucking stupid. I'm reloading. They're on top of me. Critical bomb. They're on B. No. Diablos, al menos me llevé una kill en esa ronda. Sí, es cierto que pude haberlo matado mil como muchísimo antes y así hubiera. Oh, tiempo qué. Ganamos la ronda porque defusamos o algo por el estilo. Ahora cambiamos de bando. Ahora nos toca atacar. Voy a ir, como digo, voy a ir con los operadores, que así se llaman los personajes más básicos. Porque porque así es como que más fácil para mí, que está, que es como mi primera partida y todo eso. Recruits fine with you? Yeah, because I don't have anything else. Yeah, you do. When you automatically buy the game, you get three operators. Three operators? I bought this. Entonces ahora ya que defendimos, nos toca la fase de atacar. Ya hay alguien en control la bomba que se marca ahí en el objetivo. Y van marcando enemigos y todo eso. Yo personalmente, como
Ya vi varias cosas, no veo That's why tanta I talked to me on necesidad PC. de gastar Hey, I saw. Hey. Oh, como crap. There's enemies. mi Bye-bye. dron, porque hay como muchas cosas que se le puede hacer al Hacker, dron. get me. That sounded. Si no, como que se gasta, porque ahí 5 seconds los defensores pueden atacar a los drones y matarlo. remaining. Ups, creo que dejé mi Locate dron the en bomb. mala Stage posición. awaiting No, identification and más recovery. sonar lo que quería hacer. Básicamente Let's screw it podemos up. Screw it como up. Let's go, man. Let's go. Let's go. Let's go. ver antes de Oh, man. entrar a los lugares. Así como por ejemplo ahorita puedo ver esta sala. Veo que está completamente vacía. Watch out for cap can stuff. Oh, yeah, those things. Entonces, como veo que está vacía esa sala, puedo entrar sin tener mucho problema. Vamos a darle el último vistazo solo para asegurar y entrar sin tanto. What is happening right now? Oh, what happened? There was a guy. Oh, crap. Give me a girl. Ya murieron dos de mis compañeros, cosa que no me hace nada de gracia. You're dead. Hope you're dead. No, soy malísimo. I can see it. I am so bad at this. Oh, what the Diablos. crap? Al menos vamos en proporciones iguales. O sea, Okay, voy so good. uno, voy dos, By dos. attacking, we probably Entonces, suck al at defending. menos. Finally, I get to pick something Vamos a up. ir otra vez, Rook. Esta vez voy a acordarme de dejar las cosas antes para que así todo el mundo pueda agarrar la armadura, que es lo que hace Rook. Puede como... deja esas Camera, cosas de armadura daddy lie. para que el resto se lo ponga y así tiene un escudo. No solo es como la Camera. vida de por sí. Entonces sí, comentando un poco más del juego, tenía What's muchísimas ganas de happening? probarlo desde hace mucho, mucho tiempo. Más que nada porque quería buscar una alternativa a Paladins, que saben que es el único juego que he estado jugando así como constantemente. Oh, Entonces bomb. decidí poner como, Oh, bueno, that's a bomb. decidir That's a bomb. con... How do you reinforce this thing? con Rainbow porque es un I como got you. shooter igual así como igual que hasta cierto punto Counter y mir, otra vez olvidé dejar las benditas Seriously, I just armaduras. barricaded that. 10 seconds remaining. Get someplace. Op 4 located a bomb. Protect it. 5 seconds to insertion. Bomb located by Op 4. Ya ellos Where are encontraron you? dónde está el objetivo. Finally. Dead. No sé si aquí podría hacer algo como esto para vigilar todo acá. Sí, es cierto que estaría como muy descubierto de muchas otras partes. Pero podría ver si puede, si logro conseguir alguna kill de gente saliendo por acá. Estoy protegido atrás por una de las como cosas más grandes. Pero no sé si es como I suficiente. just got. I don't even know what happened. Well, crap. For real. Eso va Anyone? arriba. Anyone reinforce the. Never mind. We didn't, apparently. No, ya quedamos pocos. We didn't reinforce upstairs. Wow. Yo solo puse un par de puertas arriba, así que Don't really need to reinforce a whole perdón. lot. Well, bye. Well, you want? Well, you do if you want to win. Están hablando de I reforzar want the todas las win. cosas. Yo como dije, no Of course. puse los refuerzos, solo como que
Puse las puertas. Eso no sé dónde es. Creo que es por aquí abajo. Well, there's me and you, man. Let's do this. A duty grab. Sí, algo así como que no estoy seguro qué hacer, porque imagino que están por ahí. Pero compañero, no es por nada, pero yo estoy más perdido que otra cosa. Sí, ya están plantando. No me conozco el mapa, que es lo negativo de esto. Diablos, no sabía dónde estaba. Axel, you gotta disable them, man. Well, crap. I don't even know what to do now. What are you doing? You can't go through there because it's a castle thing. Don't go out there. What do you? I don't even know what to do anymore. I can't. You have to go disable the diffuser. Do that. Where do I go? Well, crap. The bomb was defused. Bueno, perdimos esta. Al menos no soy el, no soy como el único que no sabe muy bien qué hacer. Como digo, yo me sigo llevando kills una por una. Maybe you guys shouldn't have reinforced your only way to get into the other bomb diffuser. Wait, I never knew there was multiple ones. Vamos a llevarnos ledge. Diablos. Vamos a ir con Thermite, aunque no tengo absolutamente nada customizado y todo eso. Diablos. Eso solo lo hice porque no quería como perder todo eso. Vamos a ir con Thermite solo porque me quitaron la Sledge. Lo único que me dio tiempo a cambiar es la el arma y la mira, así que como que no estamos en la mejor posición. Ellos no están abajo, ok. Hay como lugares random donde se puede spawnear la bomba. No es como... están hasta arriba. No es como en Counter que siempre están los mismos dos sites y todo eso, sino que hay varios. Están todos ahí arriba. Diablos, me mataron. Si no estoy mal, aquí en la puerta de abajo no hay nadie. ¿Qué puerta de abajo? Perdón. Podría intentar como colgarme acá y ese rappel, sí es cierto que es algo muy peligroso, porque aquí hay como mucha gente viendo normalmente. Pues no, en este momento no había nadie y también podemos ver por aquí arriba por si asoma alguien. Y dos de estos ductos es algo que me gustó bastante porque este es uno de los mapas que se juegan las misiones. Y ya murió uno de mis compañeros. ¿Dónde? Pues no estoy del todo seguro. Diablos, estoy perdido. Hay un enemigo detectado afuera. Está aquí. Oh, come on. Wrong area. Enemy outside. Well, crap. No, diablos. Mi pinche... baja... control para cambiar, ajá. Well, crap. Man, I just made the bomb. Well, thanks for the thing. Ese sí no lo vi en absoluto.
Diablos. Está justamente a la par, diablos, no sé cómo no lo vi. No. Okay, you're the last person. Ahí se los están marcando para que él pueda más o menos saber dónde están. Wait, what the heck? What the frick? Yeah, I hear him. Yeah, I see him. I see him. Como que nos destruyeron todos. Right, algo que no sé si podemos como aspetear a nuestro compañero. O si está solo. ¿No está? Lul. Se acaba de hacer una buena ronda y ganamos. De alguna forma vamos 2-2. Yo no entiendo qué está pasando. Yo estoy, al menos estaba contento en el que iba como en perfecto balance. Tiempo, estamos atacando otra vez. Wait. Axel, can I get sledge, please? Oh, sure. How do I do it? Sure. Man, I forgot how to. Yo como que. Use another operator real quick. Okay, there you go. Yeah, thanks. Me imagino que estoy bien con Thermite. No sé. No llegué ni siquiera a disparar con Thermite. Thermite lo que tiene es esa como cosa para destruir las paredes reforzadas. Entonces sí, es más o menos como Sledge, pero con paredes. O sea, destruye paredes un poco más como especiales, más difíciles. Todo este lado de acá está despejado. Hasta acá que están todos. Entonces, si me vengo por este lado. Y no sé si salto por acá. Estoy como más o menos intentando hacerme un plan de ataque para ver. Tengo todavía mi dron. Yo estoy del otro lado. O sea, hay una persona que está justamente en esta. Wow. Tenemos un como objetivo bien a la vista. Esto nos benefició bastante, creo yo. No. También es cierto que mis armas tienen como que bastante recoil. Así que, teniendo en cuenta todo esto, pues no estoy del todo acostumbrado a compensar el recoil acá. Ahora sí puedo controlar las cámaras. Esto es otra cosa buena de los drones. Sí, es cierto que al parecer no lo puedo mover. Entonces quedan en estos lugares todos medio extraños. Acaban de acuchillar a mi compañero. A mí al menos no me han acuchillado. I hid my drone under the chair, under our couch. Down to one friendly. Oh, no. Let's see who else is here. Estamos otra vez en clutch. Who puts this at it? Who put it at this area? No puedo moverlo, cosa que me cae mal. Oh, we're fucking dead. Oh yeah, I just saw someone through the door. Okay, oh, come alguien. On, just kill him. Oh, I see him. I see him. He's in a... Shut your mouth! Yeesh. It's just that I just saw him going up the stairs. I'm gonna check where he is. Well, he's just shooting through the front door. Uno contra uno. Sí, es cierto que en mi equipo tenemos como muy buenos jugadores que al menos están clutcheando y todo eso. No, perdimos. Fue con una trampa, si no estoy mal. Diablos.
No, y esa fue la primera partida de Heartbreaking Defeat. O sea, perdimos 3 a 2, son 5 rondas. No. No hice terriblemente mal. No hice terriblemente mal. Quedé 3-4, 3-5, si no estoy mal. Por lo que no estuvo mal. Pero nada. Eso ha sido todo por hoy. Rainbow Six sí es un juego que quiero seguir jugando, así que lo más probable es que se vean más partidas. Perdón si me quedo muy callado, pero es como que jugando y grabando, más que nada mis primeras partidas, es muy complicado. Porque como que estoy medio nervioso porque no sé jugar, o sea, no me sé los mapas, no me sé varias de las armas, porque el juego este tiene algo no muy bueno, que es que no se pueden jugar custom games, o sea, estando tú solito para ver los mapas tú solito y todo eso, hasta ser nivel 5. Entonces como que te fuerzan a jugar ya sea las situaciones o el multijugador antes de poder entrar a los mapas a investigarlos y todo eso, a probar armas y todo eso. Entonces esa es más o menos la cosa. Tengo que acostumbrarme también en recoil, tengo que aprenderme los mapas evidentemente. Tengo que especializarme en varios operadores más porque ahorita solo jugamos con Sledge, que no lo usé para absolutamente nada. Thermite, que morí dos veces solo como... creo que solo dañé a uno. Y Rook, que ambas veces se me olvidó usar mi habilidad. Entonces, cada uno tiene como su habilidad más específica. Probablemente entre los defensores el que vaya a mainear como en prácticamente todos los juegos sea Doc. A menos que encuentre otro que se ajuste bastante a mi tipo de juego. Pero nada. De atacante si no tengo ni idea. Tuvimos suerte porque teníamos dos jugadores que eran bastante buenos. Las partidas no son excesivamente largas, cosa que me gusta. Pero nada. Esto ha sido todo por hoy. Más Rainbow Six en un futuro. Y hasta la siguiente.